Eva López, portavoz de la Policía Nacional. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la comisión de estafas a través de Internet. Un total de 45 personas han sido detenidas por estafar en España a más de 200 personas y se ha logrado un beneficio de casi 1,5 millones de euros. Los cabecillas de la organización operaban desde Benin a través de personas que ejercían de mulas a las que amenazaban incluso de muerte. Las investigaciones comenzaron en julio de 2019 y ha permitido detectar dos modus operandi perfectamente diseñados por los miembros de la organización. El primero de ellos era la creación de portales web fraudulentos en los que ofertaban productos informáticos, electrónicos o de telefonía, pero a un precio inferior al del mercado. Con esta peculiaridad, el pago debía realizarse mediante transferencia bancaria a cuentas de las personas que ejercían de mulas. Se ha detectado y cerrado un total de 20 páginas web falsas. Una vez que las víctimas iniciaban la supuesta compra de un producto, sus datos de contacto y bancarios quedaban en poder de la organización. Y a partir de ese instante, los estafadores se ponían en contacto con las víctimas y les comunicaban que para poder recuperar su dinero debían abrir cuentas bancarias, solicitar tarjetas y mandarlas por correo a diversos apartados postales de la República de Benín. El segundo modus operandi empleado consistía en la publicación de anuncios de diversas redes sociales ofreciendo la concesión de falsos préstamos online, en los que se hacían pasar por financieras francesas. Estos falsos prestamistas ponían como condición la apertura de una cuenta corriente en la que supuestamente debían ingresar el préstamo solicitado y todo ello a nombre de la víctima, quien debía ingresar también una cantidad de dinero que oscilaba entre 500 y 1.000 euros como gastos de comisión de apertura. Además, debían obtener una tarjeta de crédito y enviarla también a Benin junto con sus datos y claves de la banca online. Una vez que los miembros de la organización tenían las tarjetas en su poder, retiraban el dinero ingresado por la víctima para los gastos de gestión y comenzaba la extorsión. Las investigaciones continúan abiertas tras detectarse fuertes vínculos de la organización en países como Alemania, Austria, Francia y Polonia.